comenzó la edición número 39 del Rally de Argentina, con sus actividades previas y el Monday Test en Córdoba. Los pilotos de Citroën, Sebastián Ogier y Esapé Carapi, se presentaron en Buenos Aires con un evento de prensa. Hoy vas a escucharlos. Quédate en sintonía. Para la derecha, fondo y izquierda, fondo. Izquierda, fondo y 80. No se ve derecha 1. Estás escuchando Motorbox Radio, podcast, YouTube, especial Rally de Argentina. Toda la información del WRC está aquí. La edición número 39 del Rally de Argentina comenzó hoy con el Monday Test, un tramo de 5 kilómetros entre Santa María de Punilla y Villa Bustos, a 27 kilómetros del Service Park. De la prueba tomaron parte los pilotos P2, o sea, prioridad 2, es decir, los que compiten en WRC2 y WRC2 Pro con los coches R5. En el campeonato de fabricantes, es decir, el WRC2 Pro, participaron Matt Osberg con el Citroën C3 R5 del equipo DG Sport, el británico Gus Greensmith del equipo M Sport con su Fiesta R5 y Marquito Bulacia, el piloto boliviano de 18 años, acompañado del navegante argentino Fabián Cretú con el Skoda Fabia R5. En el WRC2, es decir, el campeonato para equipos privados, participaron del Monday Test Pedro Heller, el piloto chileno con su Ford Fiesta R5 del equipo M Sport, y su hermano y compañero de equipo, Alberto Heller, también chileno, con el navegante argentino José Pepe Díaz, también en un Ford Fiesta R5 de M Sport. Entre los usuarios de los Ford Fiesta R5 también participó Takamoto Katsuta, el piloto japonés del Tommy Mäkinen Racing. Benito Guerra, el piloto mexicano del Skoda Fabia R5, también tomó parte de la prueba, al igual que el brasileño Paulo Nobre, también con un Skoda Fabia R5. En Motorbox Radio Podcast YouTube especial Rally de Argentina, pasamos a escuchar la primera de las declaraciones de la jornada. En este caso, tomamos contacto con el navegante argentino Fabián Cretú, quien habitualmente lee la hoja de ruta del piloto boliviano Marquito Bulacia. La verdad que bueno, acabamos de terminar con el Monday Test. El clima hoy amaneció con el piso mojado, con lluvia. Anoche llovió casi toda la noche, así que bueno, tratamos de trabajar un poco en las alturas y las durezas del auto, buscando un auto cómodo y confiable para que podamos ir lo mejor posible arriba del auto con confianza. Es lo que siempre tratamos de hacer, y bueno, se trabajó en eso, básicamente en alturas, un poco en durezas, hasta que encontramos el auto que queremos, un auto seguro, confiable para lo que imaginamos va a ser este rally, de acuerdo a lo que conocemos de años anteriores. Así que contentos con la puesta a punto y bueno, ya con todo definido para mañana empezar a hacer la hoja de ruta, dar lo mejor de nosotros para que sea un buen rally, ¿no? Luego de haber escuchado a Fabián Cretú, pasamos a oír ahora la palabra de otro de los navegantes argentinos que está tomando parte del Rally de la Argentina en el WRC2. Hablamos de José Pepe Díaz, quien acompaña al piloto chileno Alberto Heller. Bueno, la verdad que hoy un día muy, muy bueno. Pudimos hacer alrededor de unos 50 kilómetros en el auto, así que contentos. Se probó diferentes puestas a punto. Básicamente pensando en lo que van a ser los caminos, la verdad que era bastante representativo el lugar donde probamos para lo que va a ser la carrera, con una parte bastante trabada y que se había roto bastante, así que iba a ser bueno para lo que van a ser los tramos por ahí el domingo. Y bueno, y el resto del tramo era veloz, bien representativo de los tramos del sábado, así que bien, en general el auto, el funcionamiento perfecto, así que bien, contento. Quedamos con buenas sensaciones para ya arrancar en el checkdown con un buen ritmo. Así que en líneas generales todo bárbaro. El clima fue un factor fundamental en el Monday Test,
La ciudad de Villa Carlos Paz amaneció fresca con 9 grados y lluvia, aunque el clima mejoró por la tarde y la temperatura trepó hasta los 15 grados, aunque se mantuvo nublado. Será importante seguir aguardando la evolución del clima, ya que aumentó el pronóstico de lluvia para el día miércoles. Habrá un 90% de probabilidad de tormenta justo en el segundo día de reconocimientos. El jueves, día del checkdown y de la primera super especial, habrá un 81% de probabilidad de lluvia ligera. El resto de la semana seguirá con clima seco. Nos introducimos ahora en lo que fue el evento de prensa de Citroën el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. El fabricante francés llevó a cabo una conferencia de prensa con sus pilotos Sébastien Ogier y Esapé Calapi, acompañados del director del equipo, Pierre Houdard. Del evento tomaron parte los medios de la prensa argentina, entre los cuales se encontraba Cadena Eco y su enviado especial Julián García, quien nos cedió muy amablemente las entrevistas con Sébastien Ogier y Esapé Calapi. Escuchamos ahora la entrevista con el 6 veces campeón del WRC, Sébastien Ogier. Seb, bienvenido a la Argentina. ¿Crees que podrás ganar este año? Bueno, al menos creo en mí mismo, como siempre. Hay que tener confianza en que puedes lograrlo. Por ahora estamos en un buen momento y sobre tierra tuvimos un muy buen rally en México. Así que definitivamente confío en que venimos aquí con un buen nivel de performance, pero tenemos que ver, ¿no? El evento más desafiante aquí cada año. Hay condiciones muy duras. Y a veces la niebla puede hacer al rally aún más difícil. Veremos qué podemos hacer. Pero, por supuesto, cada vez que empieza un evento, el objetivo siempre es tratar de ganarlo. ¿Es mejor empezar segundo el viernes? Habitualmente es mejor que ser el primero. Y también si está lloviendo. Recuerdo que hasta el año pasado era muy difícil empezar primero. Así que esperemos que este año nos ayude el hecho de salir segundos para ser un poco más fuertes. ¿Cómo se siente manejar en el tramo del Cóndor cuando ves a todo el público? Se siente algo muy loco, porque hay demasiadas personas. Pero es lindo disfrutar de este tipo de ambiente. Al mismo tiempo es un especial súper desafiante, con caminos muy angostos y muchas piedras, así que no hay mucho margen de error. Pero es lo mismo para todos. Creo que cada piloto siempre espera que no haya niebla en el Cóndor, porque si no se vuelve muy difícil por ver por encima del capó de tu coche. Espero que el domingo tengamos un cielo azul y podamos disfrutar de este tramo. Después de escuchar al piloto francés de Citroën, pasamos a escuchar ahora la entrevista con el piloto finlandés Esapé Calapi. Well, Esapé, welcome to Argentina. Second year for you in this rally. How are your feelings and your expectations? Feeling is really nice. I mean, the trip has been good so far. But the work starts tomorrow, so. I'm looking forward to the week, to be honest. I think this rally is quite nice. Three different kind of days and different kind of conditions, let's say. So the speed wasn't really crazy bad last year. Okay, the result wasn't good, but anyway, I was actually faster what I was thinking. So I'm expecting a nice rally. Dice que está esperando por un buen rally. Son tres días muy distintos en el rally de la República Argentina. Puede pasar mucho, pero bueno, la experiencia del año pasado fue buena. El ritmo era bueno, quizá el resultado no fue el ideal, pero estaba conforme. You will start in sixth position in the running order. Do you think it's an advantage? Va a alargar desde la sexta posición el viernes y considera que eso puede ser una ventaja. For sure, if it's dry conditions, it should be an advantage. I hope I can use it. I mean, but yeah, we should have a little bit more grip than the cars in front of us. So it is. Ya dice, bueno, por supuesto, largar sexto siempre es mejor que largar primero y abriendo la ruta. Pero bueno, habrá que aprovechar esas circunstancias en lo que va a ser la competencia. Which do you think is the most challenge or the most difficult stage of all the rally? ¿Cuál es la etapa más desafiante, la más difícil? I feel Mina Clavero is very narrow and sandy and soft and this
These 2017 spec cars are quite wide actually, so it's many times, you know, these narrow places are very, you need to be very precise and okay on El Condor and on the bridges as well, but it's, for me, okay, Mina Glover is this year a different way than last year, but anyway, I think that's the hardest one for me. Thank you. Thank you. Ahí estaba, bueno, Zapica Lapi. La última pregunta era cuál era la etapa más difícil, la más desafiante. Dijo en principio la de Mina Clavero, porque es muy angosta en algunos sectores. Hay que ser muy preciso en el manejo y con estos autos que ahora son más anchos y más potentes se hace difícil. Pero de todas maneras, bueno, va con muchas expectativas. También habló de la etapa del Cóndor Copina, que en este caso se va a correr en sentido inverso hacia arriba. En ascenso, así que bueno, va a ser también una etapa muy difícil en esta edición del Rally de la República Argentina. Además del Monday Test, otra de las informaciones relevantes que dejó la jornada del día lunes previo al Rally de la Argentina ha sido la asignación de neumáticos que informó Michelin para el Rally de la Argentina. El proveedor francés de neumáticos traerá los compuestos H4, es decir, duro, y M6, intermedio. Habrá 28 neumáticos disponibles por piloto, de un total de 16 duros y 28 intermedios. Para el WRC2 se traerán los compuestos H90 duro y S80 blando. Habrá 26 neumáticos disponibles por piloto, de un total de 16 duros y 26 intermedios. Nos introducimos en el final de este podcast adelantando lo que vendrá en la jornada de mañana del Rally de Argentina. Comenzará el primer día de reconocimientos, con dos pasadas por cada tramo. En el primer turno se recorrerán las pruebas especiales del viernes en la zona del Valle de Calamuchita, es decir, las pruebas especiales de la etapa 1, las cuales serán recorridas entre las 7:45 y las 14 horas. En segundo turno, los pilotos recorrerán los tramos del día domingo en la zona del Valle de Tras la Sierra, es decir, los de la etapa 3, entre las 13 horas y las 18:45. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, en Motorbox Radio Podcast YouTube especial Rally de Argentina. No te olvides de acompañarnos en esta semana. Nos reencontramos en el podcast de mañana. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor-box, en Facebook, Motorbox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio.